llevar tu palabra por tierra y por mar, pero yo no podré anunciar tu verdad, porque soy como un niño que no sabe hablar. Tú me llamas, Señor, y me quieres mandar a llevar tu palabra por tierra y por mar. Pero yo no podré anunciar tu verdad, porque soy como un niño que no sabe hablar. No, no digas que eres un niño que no sabe hablar. No sientas tristeza, no temas al mundo, pues siempre en la lucha contigo estaré. Tú me llamas, Señor, y me quieres mandar a llevar tu palabra por tierra y por mar. Pero yo no podré anunciar tu verdad, porque soy como un niño que no sabe hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Álvaro Cruz Lizarde en el primer día de su novenario, Salomón Martínez Sánchez en el tercer día de su novenario. En este séptimo día del novenario también de oración en honor a San Francisco por su fiesta, pedimos por todas nuestras familias, las familias de toda nuestra comunidad parroquial, de cada una de las comunidades y las colonias, pedimos que Dios bendiga a todas las familias y les ayude en sus necesidades. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín, María Felipa Lizarde y Adriana García. Pedimos también por las necesidades de Claudia Bautista Caballero y su familia, y por Brenda y Jessica y David. Nos unimos en la oración, pidiendo a Dios que derrame también su Espíritu Santo sobre todos los que hoy en este día son enviados para anunciar la palabra de Dios a través de la oración, del rezo del Santo Rosario y a través de la catequesis. Que Dios derrame su Espíritu Santo, su sabiduría, les llene de todo lo necesario, de todos los dones, para llevar con alegría este mensaje de salvación. Pedimos perdón de nuestros pecados. Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar ahora con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Ahora te han visto ya mis ojos, por eso me retracto. Del libro de Job. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto yo de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor dijo a Job al final de su vida más que al principio. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo, instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya, aleluya.
te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes se les ha concedido poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos este mes de octubre con la celebración, la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, a quien se le ha llamado también patrona de las misiones, aunque nunca salió a misionar, pero siempre oró por las misiones. Todos los días, a toda hora, oró por los misioneros, por todos los que salían a anunciar su palabra. Y en este día, el pasaje del Evangelio que escuchamos también nos habla del fruto de la misión de los primeros discípulos que había enviado. Regresaron llenos de alegría, diciéndole a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ellos estaban conscientes de que no era su misión, de que todo lo hacían en el nombre de Jesús. Y es así que también nosotros tendremos que tener siempre en nuestra mente y en el corazón que lo que hagamos será en el nombre de Jesús. Así es que ustedes, queridos hermanos, que ahora van a iniciar también esta misión en este mes de octubre, antes de salir de casa para rezar el rosario, para acompañar a las demás familias, habrá que ponerse así: en tu nombre, Señor, ya me voy. En tu nombre voy a empezar la misión en este día. Cuando salgan de su casa, para que cuando lleguen, pues ya está. En tu nombre. De tal manera que todo lo están ofreciendo todos los días. Pero siempre en tu nombre, Señor. Porque los discípulos de Jesús dicen: en tu nombre hemos expulsado a los demonios. Y eso les llenaba de alegría. Cuando hacemos todo en nombre de Dios, nos llenará también de alegría, porque pues se cumplirá lo que Dios quiere. Seguramente que algunos han tenido la experiencia de llenarse de alegría cuando alguna persona, durante el tiempo de la misión y del rosario, de la catequesis,
les ha dicho: gracias por las palabras que dijiste hoy. No sabes cómo me ayudaron, cómo me apoyaron. Y a veces hasta les dice: regálame un abrazo. O sea, se sienten tan conmovidos por la palabra, así como los discípulos, bien alegres, bien entusiastas ahora, que podrán decir, bueno, podrán decir, y lo han dicho algunos: Padre, estoy muy contento, muy contenta, porque ahora que anduve en el rezo del rosario, me encontré con unas personas que casi me hicieron llorar a mí. Casi me hicieron llorar con lo que me platicaban, con su alegría, con su emoción que tenían de haber ido a rezar el rosario ahí. Y han venido alegres también a compartir su experiencia. Jesús les dijo: miren, no se alegren solo por eso. Hay un motivo más grande para alegrarse. Y el motivo más grande es que sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense más por eso. Esta alegría es buena, pero finalmente es pasajera. Su misión tiene un premio más grande, que es alegrarse porque sus nombres ya están escritos en el cielo. Para descubrir esta presencia del Señor, se necesita esto que Jesús agradece al Padre. Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Solo puede reconocer uno a Dios si es gente sencilla. Porque podemos conocer a Dios de oídas, como dice Job hoy en la primera lectura. Yo te conocía de oídas, pero ahora te he visto yo con mis ojos. Me retracto de todas mis palabras que había dicho. Por eso me retracto de todas mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. Cuando se tiene esta experiencia viva de Dios, pues no le queda uno que decir: me postro ante ti, Señor. ¿Qué te puedo decir ahora? Todo esto que has hecho en mí y por mí, ¿cómo lo puedo agradecer? Se llena uno de alegría cuando tiene esta experiencia viva de Dios, una experiencia existencial, dicen. Dios, pude conocerle, pude verle a Dios. ¿Cómo Dios a través de mí obra a pesar de lo que yo soy? Dios me ha elegido y hoy tengo que partir, como dice el cantito, ¿eh? Y aunque nosotros nos sintamos, como empezamos con el canto de hoy, como un muchacho, como una muchacha que no sabe hablar, yo estaré contigo. Así como dijo el profeta también: Señor, yo no sé hablar. Tú irás de parte mía. No vas por tu iniciativa propia, por tu gusto. Tú irás de parte mía. Por eso, enviarles a una misión no los envía el Padre, el sacerdote. Dios los envía a través de Él. Es Dios quien los envía. Es la obra es de Dios, la obra no es del sacerdote. La obra no es de ustedes. La obra es de Dios y a todos nos comparte, nos hace partícipes de su obra. Por eso también tendremos que hacerla con mucho gusto. Es la obra de Dios. Y quiero hacerla con gusto. De tal manera que al terminar me diga: muy bien, siervo bueno y fiel. Pasa a tomar parte de la alegría de tu Señor. Porque estuve hambriento y me diste de comer. Estuve ignorante y me enseñaste. Señor, ¿cuándo a ti? Sí, cuando lo hiciste con el más pequeño, el más insignificante. Cuando te fuiste a rezar el rosario y a leer aquel folletito que te dieron, para que aprendieran sobre la misericordia de Dios, para que aprendieran sobre la necesidad de recibir la unción de los enfermos. Yo estaba en ellos. Qué difícil es poder decir:
Yo hablándole a Dios, sí, en tu hermano. Yo hablándole a Jesús. Pues lo que nos dice el Evangelio es, me diste de comer. ¿Dios necesita comida? En el hermano, sí. ¿Dios necesita vestido? Sí, en cada hermano, porque ahí vive Él. Por eso es la obra de Dios, no es nuestra obra. Y hay que ir siempre con todo entusiasmo, con toda ilusión, aunque no siempre nos va a ir bien y a veces hasta nos vamos a enojar como los discípulos, ¿eh? Cuando iban con Jesús, acabamos de leer un pasaje en el que Jesús iba por ahí, por ¿cómo se llama? Atravesando una ciudad de los samaritanos y como sabían que Jesús iba de paso, no quisieron recibirlo y los discípulos se enojaron. ¿Quieres que hagamos bajar fuego para que acaben con ellos? Mira cómo se portan. No. Jesús comienza a decir que no sea así entre ustedes, los grandes los oprimen. No. Los reprende, no tomar esa actitud. No me vayan a decir, padres que fuimos a rezar y a rosario y nos echaron los perros. Yo creo que esos ya ni hay que atenderlos porque mire cómo se portan con nosotros, nos ofendieron. No. Agradézcanle a Dios que les da la oportunidad de llevar su palabra. ¿Sí? Alégrense y salten de contento, porque su nombre será grande en el reino de los cielos. Alégrense cuando alguien los insulte por causa de Jesús. Y ahora es la oportunidad de que alguien los puede insultar. Pero estaba yo cuando estaba reflexionando un poquito y rezando en este momento, estaba rezando por todos los que van a ir y decía, les voy a decir que todo aquel que no reza el rosario en este mes de octubre, que no me vayan a llamar para ver a sus enfermos y para la confesión, los que no recen el rosario. Sí, lo estaba pensando y mientras estaba orando estaba pensando eso. Bueno, pues ya se los dije, pero no lo vayan a hacer, ¿eh? Yo creo que yo tampoco lo voy a hacer, pero sí se venía de repente a ver cómo motivarlos. Y la primera idea era esa. A ver, si no rezan, si no se catequizan, pues cuando me llamen porque ya están enfermos, pues no voy a ir porque ni saben qué quieren, ¿verdad? Bueno, ustedes por ahí como que les dicen, ¿qué tal si se enferma y no sabes ni si puede venir el padre o no, o por qué tiene que venir? O que si quieres confesarte o confesarlo al otro y no sabemos. O parece que nos vamos a confesar, le dicen, vamos y nada más decimos una cosita o dos y todo lo demás. Porque no sabemos por qué no vamos a asistir a la catequesis, los motivan, ¿verdad? Pidámosle a Dios que todos aquellos que vayan a participar del rosario se llenen también de la gracia de Dios para que estén dispuestos y abiertos a su palabra también. Recen por ellos. ¿Ya saben a dónde van a ir un día? ¿A dónde van a ir el otro día? Señor, te pido por la familia donde vamos a estar hoy, para que también ellos abran su corazón a tu palabra. Ayúdame a poner mi mejor cara, mi mejor sonrisa ante ellos. Que seas tú el que va a través de mí, Señor. Y vámonos, ¿no? Pues vamos a pedirle a Dios que nos conceda tantas gracias y bendiciones que necesitamos para llevar su palabra. Que así sea. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Bendito sea el Señor. Sí, sí. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos
bajo el signo de la cruz. Bendito sea Señor. Presentamos, será para nosotros bendición de salvación. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Teresa, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en nosotros la fuerza de aquel amor con el que Santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora voy a pedirles que traen ahí su cuadro con la imagen de la Virgen. Lo tengan listo, voy a pasar a bendecirlos, ¿sí? Así los pueden tomar un poquito arriba. Y con esta bendición los envío, como Jesús envió a sus discípulos, como ovejas, mansos y humildes de corazón. Y que el Señor les llene de su espíritu para que puedan anunciar su palabra. Les haga resplandecer siempre su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga y santifique estas imágenes de la Santísima Virgen María en este signo de la compañía con los enfermos, para que durante este mes muchos puedan escuchar su palabra y puedan ofrecer su enfermedad como signo también de salvación y redención, de purificación, que puedan unir su enfermedad a los sufrimientos de Jesucristo, y que aquellos que han sido llamados ya a la presencia de Dios por la oración que realicemos alcancen también el perdón, para que también quienes peregrinamos en este mundo apreciemos el sacramento de la reconciliación, la confesión, y lo busquemos en el momento en el que Él nos esté pidiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.